Él no te castiga. El castigo, a veces nosotros nos ponemos castigo. Pero Dios no es un viejecito con una barbita y que está ahí arriba, ¿no? Y esperando para que tú te portes mal, o yo también me porte mal, y con un bastón y darnos, ¿no? No funciona así. Aunque así nos han hecho creer esas cosas. Dios es amor. Y Dios no se cansa de amar a su tierna creación. Porque tú eres esa creación. Él se deleita con sus hijos, que somos nosotros. Eres puro para Dios. Eres un ser tan purificado para Dios, porque Dios se deleita en ti. Entonces, tú también te puedes deleitar en Dios. Padre e Hijo se deleitan juntos. No tengamos miedo.
llena de verdad y amor. Cuando un pensamiento está lleno de ese amor infalible, todo es posible. La felicidad es posible. La alegría es posible. Recuerda, no hay tiempo para la tristeza. No hay tiempo para estar decepcionado. Si parece que las cosas están un poco mal, no les creas. ¿Por qué? Porque vives en lo infinito, en lo infinito. El ser más maravilloso que Dios creó somos nosotros. Nosotros habitamos en un lugar inexpugnable, que es imposible que el pecado, la enfermedad y la muerte puedan penetrar ahí. Somos los hijos